la lengua de palo esta del marxismo estereotipado, etcétera. Pero lo que se estaba diciendo allí no era marxismo, no era el marxismo estereotipado, no era el discurso tradicional. Eso era todavía más patético en países como, por ejemplo, Checoslovaquia o Polonia, que estaban luchando contra el marxismo impuesto, el estalinismo, con un discurso que de alguna manera todavía quería ser renqueantemente deudor de ese mismo discurso contra el que ellos combatían. Pero en fin, en cualquier caso, nosotros dijimos en lengua marxista la mayor cantidad de cosas no marxistas que se pudo. Lo mismo que los revolucionarios del 1789 en Francia estaban convencidos de que lo que estaban haciendo era recuperar las esencias de la República Romana, y entonces se vestían con túnica y hablaban de Espartaco, Catón, los Dracos, etcétera, etcétera. Y estaban convencidos de que ellos estaban recuperando aquello que no tenía absolutamente la más remota relación con lo que ellos hacían. Nosotros, nuestros Espartacos, Dracos, Catones, etcétera, eran los santones del marxismo y los invocábamos sin saber lo que estábamos haciendo. No solamente no tenía nada que ver con eso, sino que iba profundamente en contra de lo que esas dictaduras, esos totalitarismos imponían. Hubo, como siempre, un enorme desperdicio de energía y luego cosas que se consiguieron. Un historiador escocés del siglo XVIII, Ferguson, decía: sin duda, son los hombres los que hacen la historia, pero no la historia que quieren hacer. Nosotros hacemos la historia, pero nunca la historia que queremos hacer. No la historia que creemos que estamos haciendo, sino otra. En mayo de 68 salieron probablemente otras cosas. Quizá, yo diría, porque mayo no fue tanto la causa como el efecto de un movimiento mundial que estaba ocurriendo en ese momento. Es decir, la libertad de costumbres, la participación del individuo en la vida pública, la liberación en una serie de campos de autoridad, de jerarquía, de donde se tomaba la rigidez esclerótica de la rutina por disciplina creadora y cosas por el estilo. Esos cambios ocurrieron en el mundo, no probablemente a causa de mayo, pero mayo fue lo más vistoso de esa transformación que estaba ocurriendo en todo el mundo. Y en ese sentido me parece que es sin duda un fenómeno, digamos, que para algunos de nosotros fue importante, sobre todo porque algunos, yo ahí en París, en Roma, en la reunión esta de esto que les decía a ustedes, yo decía: bueno, pero no nos preguntemos tanto qué ha hecho mayo del 68 por la humanidad. Vamos a preguntarnos qué ha hecho por nosotros, por los que estuvimos. Los que estábamos en aquella mesa, Antonio y yo, que nos conocimos allá por el 68, de alguna manera lo que somos, que no es peor que nosotros, lo debemos a cosas que nos pasaron entonces. Es decir, hay una libertad de espíritu que nos la dio el haber participado en aquellas cosas y que otros que no participaron no la han tenido. Tendrán otras virtudes, pero no tienen esa. Entonces, a nosotros nos sirvió de algo. Uno de los libros que probablemente habrán ido ustedes mencionar estos días, porque es uno de los testimonios no favorable, pero muy ilustrativo en el sentido más periodístico y documental del término, que nunca es el más exacto, sobre mayo, es el testimonio de Maryse Galland, una americana que vivía en aquel momento en París y que escribió unos cuadernos que publicó en New York a final de ese mismo año, que llamaban los sucesos de mayo, y que siguen siendo los reportajes periodísticos del día a día, de lo que pasaba en el barrio, de la falta de pan, de azúcar, de no sé qué, en fin, las cosas, el día a día, pero que es significativo. Y ella era una mujer que no tenía ninguna simpatía especial por lo que estaba ocurriendo, pero que era bastante atenta a lo que decían y a lo que comentaban, etc. Y al final del libro, ella ya ha terminado todo, ya se han acabado las manifestaciones, todo de gol ha ganado las elecciones, todo ha vuelto a, parece, a su cauce, porque claro, había gente que creía que lo que quería la gente que salía a la calle era conquistar el poder, como si fuera la toma de la Bastilla. Entonces decía: ha fracasado mal,
porque no ha tomado el poder, nadie lo ocurrió. Los manifestantes en Francia se pasearon por un país donde la Asamblea Nacional estaba vacía, los ministerios estaban vacíos, podía haber entrado y haber ocupado lo que hubieran querido, sin embargo nadie lo hizo porque nadie quería la vida, digamos, convertirla en poder, sino más bien revertir el poder para liberar la vida. Y entonces no era eso que estaba buscando la vida. Entonces digo que Galán, al final de sus apuntes, va a comprar tabaco, por fin, porque la mujer fuma, en aquella época todavía la gente fumaba y estaba loca, porque no había manera de encontrar tabaco en París, ¿no? Entonces era lo que pensaba de mí, entonces todo demás no importaba, porque estaba loca porque no encontraba tabaco, y por fin entra en el kiosco, le pregunta y se pone a hablar con la del estanco, y la mujer dice, pues ya lo usted, la mujer está, la del estanco, que ha tenido el estanco cerrado y que ha perdido dinero, pero está, era favorable. Yo he hablado con la gente, ahora leo, mire usted, tengo aquí periódicos y tal. La americana, que no entendía muy bien, dijo, pero bueno, ustedes, ¿pero qué cree que quería? ¿Qué te trataron de conseguir en mayo? ¿Qué se pretendía conseguir en mayo? Y entonces le dijo la otra, quelque chose de pop, algo limpio. Algo limpio. Probablemente eso fue la virtud de mayo, que se quería conseguir algo limpio. También la ingenuidad y el defecto. Porque el no darse cuenta de la existencia y la realidad del mal es uno de los problemas de Mayo. En Mayo desapareció el mal. Se consideró que el mal era un prejuicio, que el mal era una invención de los adultos, que el mal era una creación de perversas fuerzas históricas, pero que no existía en realidad. Probablemente saber que existía el mal es la forma de recuperar la parte positiva de Mayo sin perder en una especie de delirio excesivamente idealista. Pero queda esa petición de aquel que sos de pop, algo limpio, algo que merezca la pena conservar después de haber luchado por ello, ¿no? Yo creo que eso fue lo que pretendió Mayo y en cierta medida me parece a mí que lo consiguió. Y a continuación escucharemos a Antonio Escotado. El profesor Escotado, voy a destacar también tres facetas fundamentalmente de él. En primer lugar, bueno, su texto magno, en los dos sentidos de la palabra, son tres pedazos volúmenes de la historia general de las drogas, ¿no? Que le han convertido, sin duda, en el mayor especialista en este tema con el que contamos aquí en España. También se ha ocupado de otras dos cosas, sin duda eso tiene mucho que ver con aquel ambiente que nos ha contado ahora Fernando Savater, que no solamente cristalizó allí, sino que previamente se vivía y posteriormente también tuvo sus prolongaciones. Hay otros dos factores de la obra de Antonio Escotado que también tendrían sin duda mucho que ver con las características propias de Mayo del 68. Uno de ellos, por ejemplo, es su dedicación a la traducción de Bakunin. Bakunin es un teórico anarquista y hasta ahora, por lo que hemos visto, si algo nos ha quedado claro en las dos sesiones previas e incluso en la mitad de la sesión que llevamos hecha hoy, es que Mayo del 68 no era una revolución marxista. Y entonces surge la pregunta, bueno, ¿era quizá, tenía algo de anárquica? Sin duda de anárquica sí, de anarquista también. Anarquista, anárquica, por ejemplo, en italiano son palabras que ni siquiera se diferencian. Bueno, ese anhelo de cambiar las cosas, pero no hacerlo tomando el poder, como ha explicado ahora Fernando Savater, sino de otra forma, yo creo que sin duda puede encontrar algún tipo de vinculación con ese movimiento previo de tipo anarquista, aunque ya ni siquiera osaba ponerse bajo esa etiqueta, era tan anárquico que ni siquiera osaba ponerse bajo ese nombre. Y en segundo lugar, quiero también mencionar la dedicación de Antonio Escotado al tema de los libertinos. La palabra libertino es una palabra que quizá aquí en España, precisamente por esas épocas a las que ha aludido también Fernando Savater, pues todavía nos parece que es, bueno, aquella frase de libertad sí, pero libertinaje no, el libertino sería el del libertinaje, ¿no? Y ese era todo el desarrollo que sobre la idea de libertad durante mucho tiempo llegaba a hacerse en España. Y quizá ha quedado todavía una pátina un tanto negativa a la noción del libertino. Bueno, en realidad la noción del libertino es una noción con raíces mucho más profundas, ¿no? Que lo que pueda ser esa frasecita de hace algunos años. Y tiene, sin duda, un valor de recuperar, ¿no? Que viene desde la Ilustración francesa y que no es más que esa
ética o esa apuesta por la libertad en todas las facetas de la vida, que sin duda también algo tiene que ver con el 68. Bueno, sin más, les dejo con Antonio Escotado, le damos un aplauso a ustedes. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Para mí es una enorme satisfacción porque después de conocer a Fernando, como él ha dicho muy bien, hará ahora unos 40 años, él es bastante más joven que yo, pues claro, no habíamos tenido, que yo recuerde, oportunidad nunca de estar sentados en la mesa hablando del mismo tema. Lo aquí. Yo me vuelvo a sorprender, como siempre, de su capacidad de improvisar. Les confieso que de los españoles vivos, Fernando es la persona a quien más admiro. Luego, respecto del tema, pues claro, Fernando y yo estamos, como quien dice, enfangados en él. O sea, de los pies a la cabeza. No exactamente porque seamos crédulos. No estoy muy de acuerdo con la presentación que ha hecho de mí Miguel Ángel, en la medida en que a mí lo único que me ha apasionado siempre es el esfuerzo del conocimiento. Dentro del conocimiento prefiero, digamos, los que se interesan por la expansión farmacológica de la conciencia, y prefiero los que se dedican a la libertad sexual. Pero primero el conocimiento y luego lo otro. La pasión de mi vida ha sido acumular información que yo pudiera considerar no arbitraria. Y entonces, al reflexionar sobre todos estos temas, y en particular sobre este, el del 68, hará 20 años yo pensaba que aquello fue una patochada, un ataque de autoimportancia, que no funciona, ¿no? Ahora funciona. Me parecía una patochada, un ataque de autoimportancia. Cuando Napoleón dijo de la Revolución Francesa que había sido un loco ejercicio de influencia, un loco ejercicio de vanidad, le dije, bueno, pero en este caso, es aún peor, porque Robespierre, Saint-Just, Marat consiguieron asesinar a muchísima gente. Y aquí, aunque Fernando no lo ha mencionado, yo sí creo que había unos cuantos, por ejemplo, los partidarios de los albanistas, de Enver Hoxha, los de Che Guevara, que eran posiblemente los más numerosos, se lo tomaban muy en serio. Tanto es así que 10 años después, hacia el 78, la desilusión por no haber conseguido montar la guillotina en la plaza que hoy se llama de la Concorde, pero que antes se llamaba la Place de la Revolución, creó las Brigadas Rojas, creó la Baader-Meinhof, estimuló poderosamente la ETA española, en definitiva lanzó la gran oleada de terrorismo, que fue nada más que la decepción de haberse quedado en palabras, de no haber logrado contagiar a las personas de ese ataque de autoimportancia. Anoche, pensando que iba a venir aquí, ¿qué puedo ver? ¿Qué puedo tocar, sentir, oír que me recuerde aquello, que me ponga allí? Se encendió, eureka, en mi cabeza una luz y dije, el último vals de Martin Scorsese. La puse y me la vi. Hora y media película. No sé si ustedes la habrán visto. Es la despedida del grupo The Band, que acompañó muchos años a Bob Dylan y que decidieron que si seguían viviendo la vida de la carretera morirían todos. Luego me he ido enterando que de los 5 de The Band han muerto 3. Eran bastante excesivos, con las drogas, con el sexo y con el rock and roll, como en aquella época. Al ver la película me di cuenta de que todo era hop, todo era limpio en aquellos 5 hombres. Más guapos, considero imposible. Robbie Robertson, el cantante, compositor y guitarra solista, pues no sé,
parecido al David de Miguel Ángel. A los otros cuatro de la banda, a las preguntas de Scorsese de por qué tocaban y hacían sus giras, pues porque había unas chicas buenísimas siempre alrededor y porque el espíritu de la música les mandaba a investigar. Dos de ellos, ya muy mayores, en el 98, hicieron los coros de Sinéad O'Connor en la canción Mother de Pink Floyd, cuando al caer el muro hicieron esa celebración 10 años después y montaron un enorme muro de por spam o de algún plástico de esto, y luego después de montarlo o tirarlo, pues lo tiraron. Ellos tenían un sentido de las segundas voces prodigioso, que seguro que no hubiera entendido ni Mozart ni Monteverdi, unas segundas voces casi iguales pero levemente diferentes. Sin embargo, no me voy a enrollar con esto, porque yo también quise ser guitarrista. Lo que pasa es que me di cuenta a tiempo de que no tenía el talento debido para el asunto. Empapado en la película de Scorsese, dije, ¡ay, caray! No era solo vanidad, no era solo desilusión por la falta de poder, no era solo una formación deficiente, un pensar que de alguna manera el pensamiento nos puede ayudar a establecer proposiciones fijas e incambiables. No era eso. También era, como ha dicho Fernando, la limpieza, la belleza, la audacia. Un sentimiento de benevolencia en general. No tanto de querer salvarle la vida, tan odioso ha sido esto de querer salvarle la vida al prójimo a lo largo de la historia humana, tan espantoso. No, era algo así como aplicar directamente la elementalidad que se le ocurrió a Herbert Marcuse, un profesor de la Universidad Americana, que luego rápidamente se difundió en todo el mundo. ¿Cuál es la simplicidad que se le ocurrió a Herbert Marcuse? Primera premisa, evidentemente es cierta. La ciencia, en general, y la educación de las personas ha conseguido que, por una parte, la laboriosidad y, por otra parte, la eficiencia, conviertan en absurda la pobreza. No hace falta pobreza. Sobra la pobreza. Con los medios técnicos de que disponemos y la educación que tenemos, en el sentido de ser industriosos y ahorrativos, no hace falta la pobreza. Aceptamos la primera premisa. Segunda premisa de Marcuse, a mi juicio totalmente inaceptable, disparatada y sin embargo la única que entendíamos entonces. Esto nos lo impiden las grandes compañías, la concentración de poder, el capital, el mal. Cualquier línea que se aproxime a lo que decía el profeta Manes, es decir, a que hay un principio bueno, completamente bueno, y hay otro principio malo, completamente malo, y nunca va a poder haber un tercero, nunca va a haber un mediador. Por eso en las grandes cosmogonías maniqueas empiezan estando separados, se tiran 7 creaciones con una especie de pseudo mezclas y vuelven a estar separados en la octava cosmogonía. Marcuse tenía como segunda premisa aquella, la de que el mundo, no había razón para que hubiera nadie pobre, ya no había ninguna razón, pero había unas gentes empeñadas en que fuesen pobres. Conclusión, hay que hacer una revolución, pero una revolución no autoritaria. Evidentemente no se puede hacer un silogismo correcto si la segunda premisa es incorrecta, sobre todo si el término medio se utiliza unas veces como plural y otras veces como singular, unas veces como positivo y otras veces como negativo. La diferencia tiene sus límites. En el caso de Marcuse, la diferencia tenía unos límites tremendos, pero a nosotros no nos lo parecía. Total, que yo me traduje un libro sobre Marcuse, dos libros de Marcuse me traduje, me publiqué mi primer libro sobre Marcuse, si no recuerdo mal, en el 68, y estaba tan convencido
¿Qué hay de desagradable, aparte de este, de esta segunda premisa tan disparatada, es decir, tan maniquea, de Marcuse? Es que entonces había un personaje que, a mi juicio, ha ido desapareciendo para bien de todos, que es el intelectual. ¿Qué tenemos por intelectual? Pues una persona dedicada al cultivo del conocimiento. No. Un intelectual es un guía laico para gentes que están buscando algún tipo de redentor, salvador. El intelectual es perfecto porque prácticamente no sabe de nada, pero habla de todo con una inmensa autoridad, la autoridad que le confiere estar en lo cierto. En aquella época los curas habían venido abajo y se habían alzado los médicos y los intelectuales. Los intelectuales han venido abajo, y ahora fíjense ustedes, por ejemplo, con lo del tabaco, los que siguen en la cúspide son los médicos. Han cambiado la sotana negra por una bata blanca y tan frescos. La humanidad sigue siendo, pues, lógicamente, cándida. Mayo está dominado de principio a fin por los intelectuales. Y por el intelectual más ridículo de todos, a quien, por lo demás, no podemos negar una capacidad literaria excepcional y una capacidad de trabajo excepcional. Me refiero a Jean-Paul Sartre, que es como la médula de nuestros huesos, por lo menos de la de Fernando y la mía. Yo creo que me llegué a saber de memoria párrafos de libros de Sartre, del Ser y la Nada, y sobre todo de La Náusea. Luego, pensándolo un poco mejor, los detalles de su vida práctica, imaginándole con aquella señora con moño, la Simone de Beauvoir, ligando a una jovencita un poco demasiado delgadita o un poco demasiado gordita, él en calzoncillos, en un apartamento, pues es mejor pensar en The Band y en, digamos, en las vertientes Woodstock, Monterrey, que en la vertiente Cartier-Latam, insondable de su propia falta de materia. Es como si fuéramos por el cosmos y de repente mirásemos por la aeronave en cualquiera de las direcciones. Todo es infinito, la profundidad es ilimitada. Nos vamos acercando a ese estado donde las cosas que realmente son, son noticias, es decir, información, paquetes discretos con datos precisos. Hasta entonces los seres humanos preferimos entregarnos a algún tipo de pasión. Que nos gusta esto, que nos disgusta aquello, que vamos a quemar a este, que vamos a subir a los altares al otro. Este tipo, entre el melodrama y la farsa, en lo que ha vivido una humanidad necesariamente analfabeta, y pues por eso mismo justificable. Yo creo que en el 68 había dos líneas muy claras, y yo opté por una. Cuando me fui a Ibiza, prácticamente solo, ya estuve 15 años, pero empezaba a llegar más gente. Digamos, la rama ibicenca era la rama de sexo y rock and roll y mucha droga. La rama francesa era más intelectual, más Jean-Paul Sartre, más Simone de Beauvoir, más académica, más política. La política del 68 en América era, yo os voy a tomar por saco, yo me voy a mi campo, allá donde me da la gana, vivo con muy poco y os voy a demostrar que puedo aprovechar las fuentes que me ha dado el mundo para tener una vida no de ingenuo salvaje, sino de refinado jabalí, por ejemplo, o de refinado tigre. De modo que entre Monterrey y Nanterre, pues sí, cara, bastante diferencia. Salvo que tanto en Monterrey como en Nanterre, la gente joven y la gente guapa parecía haberse reunido como por un efecto magnético, como le pasan unas limaduras de hierro si por ahí anda una piedra imán. Ya llevo 17 minutos. Vamos a perder días.
¿Qué es lo que, desde el punto de vista de lo que a mí me parece llamaría conocimiento objetivo o información, hubo en el 68? Tardé mucho en comprenderlo. Cuando me puse a estudiar la crisis de la ciencia dura contemporánea, en un libro que luego publiqué, Caos y Orden, me tomó bastantes años, naturalmente, porque yo en principio soy un lego en todas estas cuestiones, me di cuenta de que la ciencia se había metido en un cierto atolladero de infalibilismo dogmático y autoimportancia a partir del último estallido teórico importante, que fue el Niels Bohr, Heisenberg y la física cuántica. A partir de ahí, la ciencia padeció desde el año 30 o 40 un progresivo ataque de infatuación. Por una parte, demasiado peso público, entre otras cosas había conseguido la bomba atómica y tenía todos los ministerios del interior a su disposición, dándole lo que quisiera, con tal de que hiciera, por ejemplo, tanques movidos por arena. Cualquier tipo de virguería de este estilo, en vista de que habían conseguido la bomba, conseguirían también otra cosa. Pues en el 68, mientras por un lado tocaba Jimi Hendrix y por otro lado con Bendit lanzaba sus soflamas, lo que se estaba haciendo es la verdadera ciencia en nuestro tiempo. Lo que se llama ciencia del caos. Concretamente, la geometría fractal, que es la geometría del mundo real, no la geometría del mundo idealizado de Euclides, sino una representación de la infinitud concreta que representan los riachuelos, las nubes, los riñones, el pelo, las pasiones. Eso, digamos, como forma de organizar el espacio, pero como forma de entender el tiempo, la disipación, el desorden y el orden, a mi juicio el más poderoso pensador del siglo XX, Ilya Prigozhin, el químico, uno de esos raros casos de un hombre que merece el premio Nobel y se lo dan. Bien. Esos, Prigozhin, Mandelbrot, todos los teóricos de lo que se llama caos, hicieron su obra precisamente en esa década. Y si nos fijamos, es lo congruente. ¿Qué se entiende por ciencia del caos? Yo creo que en dos proposiciones se puede resumir. Una, no confunda usted con caos aquello que no consigue medir o predecir con sus aparatos actuales de medida. Dos, si la naturaleza no fuese autónoma de alguna medida, autónoma en alguna medida, si la naturaleza estuviese realmente sometida al principio inercial, no estaríamos hablando. La verdad es que me parece que lo he dicho todo. Vamos a ver si en el coloquio sale algo más ingenioso. Gracias. Bueno, a mí mientras hablaba Antonio Escotado, se me ocurría que a lo mejor un intelectual es alguien a quien hay que agradecerle al final de los años que se haya caído del rindo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta idea, que creo que nos ha prestado a todos, ¿no? Podemos trasladarla porque estoy seguro de que hay algunos intelectuales en la sala que quieren hacer alguna pregunta. Tenemos aquí a la primera de ellas. Vamos a intentar, eso sí, voy a pedir brevedad para que haya tiempo para otras intervenciones a la vista de la gente. Bueno, yo no soy ninguna intelectual, ¿eh? En todo caso, intelectuala. No he visto ninguna en las jornadas. Mira, yo voy a ir diciendo cosillas. En primer lugar, es una delicia escucharos.
a los mayores. Yo creo que el mayo del 68 sí que ha dejado muchas cosas. Que la gente que no lo ha conocido de alguna manera o que no ha tenido el privilegio de, con toda la crítica que estoy de acuerdo a muchas de las cosas que habéis dicho los dos, pero a mí me parece privilegio que ahora la gente joven no tiene. Y a mí me parece que cosas que se decían, yo no hablo de París porque yo no estaba en París, yo estaba en Madrid. Como el poder corrompe, la imaginación al poder, seamos realistas, pidamos lo imposible, es una carga de filosofía, de utopía y de ingenuidad que me parece fantástico que yo, a la edad que tengo, que soy un poco más joven, pero ya soy mayorcita, pues todavía, fíjate, no lo desecho. Y cosas como decía Fernando Savater, al que admiro porque leo las cosas que escribe en El País, sobre todo libros sobre el profesorado y la enseñanza y todo esto, pues me parecen interesantes, pero yo no quedo con ese aspecto un poco, a mí me da la impresión con un aspecto de que aquello pasó, que estaba que el Marcuse y el otro, pues sí, claro, estábamos enloquecidos con todas aquellas cosas, pero no pasó en balde, no pasó en balde y era necesario e inevitable. Bueno, yo, siguiendo, no porque no hay pregunta propiamente, sino siguiendo con lo que decías. Marcuse, creo que lo ha sacado, Antonio. Fijaros, pero luego se creó la idea de que Marcuse era el inspirador, el guía, algo por el estilo de Mario. Primero, en Francia no había habido Marcuse nadie. Pero Marcuse lo conocíamos bastante o algo en España. En Francia no lo conocía nadie. Pero lo que nadie recuerda es que en mayo del 68, el 14, 15, no sé si, invitado por la UNESCO, dio una conferencia en París, Herbert Marcuse. Nadie sabía nada, ni le fue a escuchar, ni se interesó absolutamente nada con su conferencia, y él habló de todo, menos de lo que estaba pasando en París, que estaba todo el momento patas arriba. O sea, ¿hasta qué punto esa suposición de que él era el inspirador es un poco ingenua, ¿no? Las pintadas, mencionabas tú. Yo lo que conozco de todas las pintadas, hay las pintadas estas histórica, bajo los enterrado está la playa y en fin, y no quiero morir imbécil, estas cosas. Yo reconozco que hay dos, que son las que más me gustaron de todas las que había, porque no son de las clásicas. Una estaba en la pared del Odeón, que era donde iba precisamente Sartre, y el hombre iba a las asambleas, y parece que daba cierta sensación de premiosidad en sus explicaciones del universo a los estudiantes que estaban un poquito hormonalmente decididos a que la cosa fuera más rápida, ¿no? Y entonces había una pintada fuera del logeo que decía Sartre, sois bref, Sartre, sé breve, que me parecía que una de las pintadas más bonitas. Y luego otra preciosa que estaba en la Rue Gay-Lussac, que esa me acuerdo muy bien porque eran las que marcaban, que decía, mamá, je peur, mamá, tengo miedo. Bueno, esas son de las dos más simpáticas de las que hubo en mayo y de las que respondían de alguna manera, porque había mucha gente que estaba allí metida, cambiando, haciendo cosas, y por otra parte, tenía un poco la sensación de vértigo de estar sin rey, y había una relación con la familia
entre que uno quería involucrar a la familia en lo que estaba ocurriendo, las familias, sobre todo, a veces pues intentaban a comprender sin comprender, pues, nadie quería romper del todo a veces la red que les unía con la... O sea, yo, era una situación interesante. Tú dices, ha quedado algo claro, pero eso no... O sea, lo malo es contarlo como si la gente de ahora tuviera o bien que vivir deudora del año 68 o bien hacer otro mayo del no sé qué. No, o sea, ahora dices, los jóvenes no tienen aquello, pero nosotros tampoco lo teníamos, lo hicimos. Lo que se quiera tener ahora, hay que hacerlo ahora. Es decir, lo que no puede es esperar saber qué pasa. Quizá mayo del 68 fue el primer momento y que una serie de gente se enteró, se dio cuenta de que los hombres libres nunca se preguntan qué va a pasar, sino qué vamos a hacer. Y hicieron cosas. Entonces, hoy, todo el mundo se pasa la vida preguntando qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con el Partido Popular? ¿Qué va a pasar con la crisis energética? ¿Qué va a pasar con...? Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? De hecho, la pequeña aventura política que iniciamos con el Movimiento Progreso y Democracia respondió a eso, ¿no? A que decir, bueno, de pronto nos encontrábamos y decíamos, ¿pero qué va a pasar en el país? ¿Pero qué va a pasar? Y de pronto decimos, bueno, ¿pero por qué no? ¿Pero por qué nos podemos hacer algo? O sea, ¿por qué no dejamos de preguntarnos qué va a pasar y empezamos a preguntarnos qué vamos a hacer? Y yo creo que esa es la cuestión. O sea, la cuestión no es decir, ahora los jóvenes se parecen más o menos. No, nosotros hicimos algo ahí, bien, mal, regular, ¿no? Yo tenía un profesor en la Facultad de Filosofía en Madrid, hice la carrera, no en el Juan Eulogio Palacios, era profesor de lógica, curioso, un poquito convexo de su natural, así que y todos, la verdad es que nos contábamos unos líos, y ahora me avergüenza ya, ahora que estoy ya, quizá yo no me jubilo, me avergüenza de las cosas que hice con las jóvenes. Pero le contábamos líos. El hombre era un personaje curioso. Pero es que un día entró, con su habitual inclinación, se sentó. Todos empezamos a despojar y y al rato, 15 minutos así, y un ritmo penal, no decía nada. Entonces nos quedamos un poco, ya empezó a haber un cierto silencio porque no me enseñé. Y entonces nos miró y dijo, yo ya he pensado, ahora piensen ustedes que se puede. Es la lección de filosofía más importante que me ha dado en toda mi carrera. Buenas tardes a todos los tertuliantes y conferenciantes, tanto a los mayores como a los jóvenes, porque a los mayores veo que siguen con la idea, y los jóvenes veo que pues siguen con la idea de aprender, y les veo muy poco. Qué maravilla al señor Calvo, una maravilla al doctor, muy interesante, intelectual y con la idea. Yo pienso que mayo del 68, yo en esa época fui en un tren un poco hacinado con una maleta de cartón a Alemania a trabajar, pero si soy sincero, que me gusta ser sincero, no me gusta poner el peine encima del pan para ser limpio en mis palabras. Me fui con una maleta de cartón no por hambre, tenía pan, era hambre de otras cosas los que tenía. Y estuve con mis compañeros de Valladolid, que fuimos a tiempo, pasamos por París, y no vimos París, ni vimos nada, fuimos allá a una residencia, y lo primero que hizo un compañero mío, poner el picú en la ventana de la residencia. Y puso a Manolo Escobar el porón con fe. Y salió un nazi que le faltaba un brazo, que era un nazi, y le agarró por la culera y casi le tira por la ventana, porque no cantaban los pájaros, no ladraban los perros. Allí yo era un aburrimiento. Y de verdad que el mayo del 68 francés no tiene nada que ver a la hora del mayo del 78 español, que gracias a la inmigración, gracias al turismo, empezamos, porque yo en aquella época me creía muy inteligente, pero había hacía unas torpezas impresionantes. Y ahora me siento un torparrón
y hago cosas inteligentes. Cualquier enorme que haga hace dos años. Y me sirvió dos años, el día 29. Así que se acabó, se escribí. Y pienso que desde el 68 fue teórico mucho. Y lo que fue práctico se quedó en la nada. Pero lo interesante que ha quedado aquí, en los tertuliantes, en los conferenciantes, que está la idea y que vuelvo al 78 de España. Que de verdad que si hubieran hecho los franceses esto, o los alemanes, o los chinos, hubieran sido proverbios y tal. De verdad, los merecemos, de verdad, que estén feo. Un aplauso a todos los españoles. Sí, yo muy breve. Simplemente no quería dejar pasar dos cositas, ¿no? Aquí se ha dicho... Sí, soy yo. Es que también... No, bueno, que se ha puesto como el intelectual un poco absurdo a Jean Paul Sartre. Yo creo que la Revolución Francesa, es decir, mayo del 68, no, siempre irá indisolublemente unido a Jean Paul Sartre y a otros. Dussel y demás, ¿no? Yo creo que eso... Dussel, el que ahogó a su mujer. Sí, cualquiera puede estar sujeto a un acto de locura, ¿no? Yo lo cualquiera. Evidentemente. Pero luego hay otras cosas que sí que ha dicho Antonio, perdón, que te tuité, que me parece que no se ajusta a la verdad. Es decir, que mayo del 68 trajo consigo los movimientos terroristas posteriores. Yo quiero decir que no es del todo verdad eso, no. Yo creo que no. Por ejemplo, ETA, que has mencionado, yo creo que ETA ya, por esa época, ya había secuestrado al conde Loey en San Sebastián, creo que por el año 69. ¿A la ingeniero? Que era el año 69. No, el ingeniero Ryan es muy posterior, es muy posterior. Por ejemplo, las Brigadas Rojas y los Wademanhei, yo creo que eso es más bien producto del maoísmo, de los movimientos maoístas, de Herbert Hossa, que se ha dicho aquí y demás, pero no precisamente tiene que ver, yo creo que unir ese movimiento liberatorio de mayo del 68 con los movimientos pocos años después de terroristas, creo que no es ser muy riguroso con la historia misma. Yo pensaba otra cosa hasta que leí el libro de Rosana Rosanda sobre este, no Curcio, el otro, el Mario Moretti, el jefazo de Brigadas Rojas y el que le pegó casualmente 11 tiros en la nuca al primer ministro Aldo Moro. Le preguntaron por qué 11 y en el mismo sitio dijo, no, pues no sé, tenía que descargarme, dijo este hombre. En el libro de la Rosanda, tanto Moretti como la señora Meinhof y el Andreas Bader explican que se acabaron metiendo en sus respectivos movimientos después de la esperanza defraudada que les produjo mayo del 68. Yo doy el dato simplemente porque no sabía que Moretti y la Ulrike Meinhof realmente habían declarado lo que acabó, lo que yo antes dije. No, pero ETA tenía razón, que fue el 67, fue el asesinato del Guardia Civil Pardita, y el comienzo fue el 67. O sea, ETA viene más de Sartre, pero del otro Sartre, del Sartre que escribió el prólogo a Le Damné de la Terre, ¿no? Al condenado a la ley, ese Sartre sí, o sea, el prólogo a los condenados de la tierra de Fanfano, que era, en fin, fue un poco la Biblia, digamos, de con los primeros etarras, ¿no? Ese prólogo en que dice, cuando un oprimido mata al representante de la opresión, quedan un hombre muerto y un hombre vivo, ¿no? Esa frase está en el origen de ellos, ¿no? Y recomienda atracar aviones y poner bombas en los aviones. Pero eso es anterior, eso es verdad que es anterior a... En el 69 ya secuestró al cónsul de San Sebastián. Sí, al alemán. Sí. Entonces es un poco anterior, sí. Es verdad. O sea, es un poco anterior. Sí, pero yo he interrumpido, ¿no había nada más que decir? No, simplemente porque me parecía que... No, es que no lo sabía, el libro de la Rosanda sobre Moretti lo recomiendo absolutamente, ¿no? O sea, me parece que está editado en la CAL, con 500 páginas, no es más que un diálogo de ella con él,
Es impresionante. Pero los padres mejor se declararon maoístas. Ellos eran un movimiento maoísta. Sí, sí, sí. Pero un movimiento maoísta que surgió, o sea, su anhelo, su sensación de realidad surgió con mayo del 68. Es entonces cuando pensaron realmente en serio que tomaría el poder. Cuando luego se vio que aquello se disolvía en una manifestación cultural mucho más amplia y de mucho más, digamos, de mucha más riqueza de contenido, entonces claro, esta gente que era maniquero puro, pues tenían que encontrar una vía más sencilla, es decir, un camino de buenos y malos absolutos. Una pregunta, que no me acuerdo de verdad las fechas. ¿En qué fecha habéis sacado esa que lo presenté? ¿En qué fechas se echaron de la cátedra a Agustín García Calvo y a este, ¿cómo se llamaba? Enrique Tudino Galván. Eso no sabe. Eso, eso por razones biográficas que son desde fue el año 65. La famosa manifestación que fue Agustín García Calvo, Enrique Tino Galván, Mariano Aguilar Navarro, José Luis Aranguren, ¿no? Entonces ahí, esos fueron los cinco, que fueron una manifestación que hicimos, había ido varias, en el 65 fue también donde empezó la presencia en la universidad y, o sea que es un poco anterior. Bueno, es que yo, por eso, me parece que en Madrid, o sea, a lo mejor en España, quiero decir, más que en Madrid, porque no, en Barcelona y en otro sitio que yo no sé. Pero a mí es que me parece que, claro, en cada país tuvo su esencia en mayo del 68. Y en mayo del 68 no fue París, fue en todo el mundo, vamos, en los países del este, en Estados Unidos y en España. No fue ni en mayo ni en 98. Bueno, bien. Bueno, vale. De acuerdo. Pero explotó París y se llama mayo del 68 a eso. Pero yo personalmente. No, en el propio mayo del 68 salió los primeros números de la revista Magazine Literaire. El primer número de Magazine Literaire salió en el 68. Había salido un número de prueba y el segundo ya fue en mayo, dedicado a mayo. ¿No? Es digamos, un documento un poco histórico que ahora lo acaban de reproducir otra vez en Francia. En ese documento, en ese magazine literario, hay una entrevista hecha el propio Mayo con Comandi, y entonces le preguntan a Dani, claro, que fue ustedes aquí en París, mucho tal, pero donde se está batiendo al pobre y donde se están arriesgando de verdad ese lucha contra el particular, que es en Madrid. Y entonces Dani dice, por supuesto. Nosotros aquí lo que estamos haciendo es apoyar. O sea, que él en aquel momento veía lo que estaban haciendo ellos en mayo como algo que respondía a algo que estaba ocurriendo en España. Es decir, bueno, en España, en Borobaca, pero que eso no era. O sea, que la idea más glamurosa que ha quedado de mayo, pero en aquel momento lo que se veía como la de Real Thing de allí, la batalla, era. Nosotros teníamos contacto con los grupos situacionistas, ¿no? Entonces los situacionistas nos mandaban la famosa revista internacional situacionista. Ahora los números se cotizan mucho, pues nos mandaban para que en la frontera no fueran decomisados o tal, o vistos por la policía que podían registrar. Entonces mandaban los números de la revista con una portada supuesta de una revista de submarinismo que se llamaba Plancton. Entonces, cuando mandaban los números, llegaba a través de aquella planta, los delfines del Mediterráneo, y luego lo abrías y era la revista de los inflacionistas. ¿No? Tuvimos bastante contacto con ellos. Buenas tardes. Muy oportunas sus últimas palabras, señor Sabater, porque precisamente me gustaría preguntarle a ustedes dos qué opinión les merece el papel jugado por De Gaulle, los situacionistas. En aquel mayo francés, José Luis Pardo es de la opinión que el 68 francés estuvo a la altura de los situacionistas, mientras que el resto se tuvo que poner a la altura del 68. También dice que fueron los directores de escena de aquel mayo francés. ¿Qué opinión les merece a usted?
porque plantea los temas que los inflacionistas los desarrollaron con mucha más potencia polémica, que es Henri Lefebvre. Henri Lefebvre fue en la cátedra de Lefebvre, donde estaba todavía como profesor joven de Molière, estaba René Duró. Entonces, en esa cátedra es donde nace la idea de la filosofía de la vida cotidiana. La expresión que luego los inflacionistas toman de la vida cotidiana, de no se trata, hay que transformar la vida privada para que deje de ser una vida privada de vida, y esas cosas que esos juegos de inflacionistas, eso empieza en el libro de la primera filosofía de la vida cotidiana que es el Lefebvre, ¿no? Lo que pasa es que era un libro como más académico, de un profesor mucho mayor que todos nosotros, por supuesto. Y entonces es más un libro académico y, por supuesto, los periodistas lo dotaron de una fuerza polémica y infamante absoluta. De hecho, la mayoría de las pintadas, la mayoría de las famosas pintadas de estas que comentan las artes, son sí los periodistas. O sea, los periodistas, una de las grandes aportaciones, aparte de Shakespeare, la revista era muy minoritaria. Por supuesto, ellos habían sacado un panfleto que tuvo un enorme éxito, que se llamaba La miseria del medio estudiantil, que lo sacaron el año anterior, que estaba hecho por De Bor y este Mustafa, no sé cómo se llamaba. No, era un marroquí, Mustafa, no sé cuántos. Ellos eran los que hicieron el panfletito Miseria de la Egotía. Y luego, al año siguiente, a comienzos del año, salió el Tratado de Saber y Vivir al uso de las nuevas generaciones de Raúl Van Eyken y el libro de Debord acerca de este tema. Yo no creo que lo hubiera leído mucha gente todavía. O sea, que pero sí, nos un poco así, nos quedamos letrados, digamos, lo leíamos, pero leíamos un poco todo. Pero no sé, es verdad que a nosotros nos marcó mucho, por supuesto. Pero por ejemplo, ya sabes que ellos rompieron, o sea, De Bor rompe con Van Eyken en mayo, porque cuando estaba ocurriendo todo el jaleo de mayo, claro, De Bor estaba muy entusiasmado, no, Van Eyken se fue a la playa con una novia que tenía, entonces De Bor se puso enfadadísimo porque pareció poco serio, que el pasado de haber vivido, pues dijeron, el haber vivido es que cuando yo ahora en mayo, pues en fin, tengo esta señorita y luego ya veremos en junio, ¿no? Bueno, eso, pero sí, es verdad. O sea, yo creo que lo más original, el discurso más original, a mi juicio, los dos son muy notables. A mí me gustaba más el Tratado de Saber y Vivir de las Nuevas Generaciones por el lado hedonista, etcétera, que tenía el de Van Eyken. Hay algunos que dicen que era más cerebral, más serio, intelectualmente que De Bor es así, también cine, etcétera. Es verdad que. O sea, lo más peculiar, lo más característico, tiene tono Lefebvre y situacionista, por lo menos digo. Y como estoy metido desde hace muchos años en una historia del comunismo, he tenido hace 3 años o así que estudiar otra vez a De Bor y a Van Eyken. Por saber, y la verdad, Fernando, ¿tú cuándo es la última vez que les has leído? El año 68. Me temo que la relectura te puede producir un auténtico shock. Se trata de un personaje, por ejemplo, en el caso de De Bor, con un final digno, porque se pegó un tiro con una escopeta de caza, que no es tan fácil, una pistola es más sencillo, una escopeta de caza hay que estirar mucho la pata para darle al gatillo. Alcoholizado en los últimos años, completamente alcoholizado, nosotros, Fernando y yo, hemos tenido un íntimo, además, queridísimo amigo con una profundidad conceptual parecida, que también se suicidó, era alcohólico, pero que no escribió las, a mi juicio, tonterías sino inenarrables que escribió De Bor. Pero cuando salieron la Internacional Situacionista, pues claro, parecían los únicos no completamente sectarios dentro de una película de sectarios, porque el líder albanés, el líder chino, el Che Guevara, el Stalin, todo esto, que no había forma. Luego había la alternativa trotskista, pero era lo mismo, otra forma de sectarismo muy aguda. Nos parecieron que los situacionistas no eran, no,
El señor Devore empezó con una película de 4 horas donde no pasaba nada, la pantalla estaba en negro, y salía, me parece, antes o después, yo creo que antes, a dar unas explicaciones sobre que el capitalismo había acabado con el arte. Luego, lo que él ha escrito, los textos de Devore, son, a mi juicio, la estética marxista. O sea, si Marx tenía una economía o pseudoeconomía y una sociología o pseudosociología, pues le faltaba una estética. Yo creo que esto es lo que le quiso poner Guy Debord a Marx. Lo que pasa es que los resultados fueron asombrosos. En el fondo coincidía punto por punto, que además era uno de los pocos que le había leído, con Marcuse. Sentido de decir, pero ¿cómo las personas pueden entregar su vida a cosas tan absurdas como a tener un BMW o un televisor nuevo o una joya a la señora o el señor, pues yo qué sé, un viaje a Tailandia para pasarlo bien en los burdeles de Chiang Mai? ¿Cómo es posible que la palabra, que hace mucho que no se dice, les va a sonar a ustedes mucho? Alienación. ¿A qué hace tiempo que no se dice alienación? Enajenación. Poner el corazón en una cosa que no es. Si leemos a Debord, y yo tuve, digamos, la oportunidad de hacerlo hace 3 años con toda atención, con la pieza en la mano, yo creo que nos quedaríamos atónitos ante la simplicidad conceptual del personaje. Porque lo único que a mi juicio tiene peso en su escritura es lo que podríamos llamar el componente yoico. Yo, pues esto me gusta, esto no me gusta. Pero bueno, usted ha estudiado algo, ha sacado en claro algo antes, digamos, de... O sea, ha sacado en claro algo después, perdón, me equivoco con el antes y después, ha sacado en claro algo después de estudiar, o es que en el fondo usted lo sabía de alguna manera, como por ejemplo Adán y Eva sabían las cosas, por ciencia infusa, sin necesidad de estudiar previamente. A mí... Lo que me pone de los nervios, y por eso empecé con los intelectuales, son personas precisamente como Debord, la enorme influencia que tuvieron. Yo creo que de milagro me libré de ser un terrorista en aquellos tiempos. Lo agradeceré siempre. Sin embargo, si hubiera hecho caso de Debord o de los demás intelectuales del momento, lo hubiera tomado como un deber. Ahora, claro, digo, maldita sea, pero sobre todo, malditos seáis vosotros que queréis simplificar la vida de esta manera, como para que realmente haya buenos y malos de película. No hubo revolución de verdad porque no hubo sangre, porque efectivamente hubo gente que lo que le decepcionó es que una revolución sin sangre no podía ser verdadera y que todavía no entendían, digamos, las revoluciones en el sentido virtual o simbólico que era lo que empezaba en aquel momento. Pero es verdad que había intelectuales que, de una manera quizá no consciente, estaban impulsando a gente, a jóvenes, a que de alguna forma perdieran su vida. Me contaba una amiga, que tengo, digamos, un especial cariño, que fue, ella fue desde muy joven, estuvo en ETA, tenía 17 años cuando entró en ETA, ¿no? Entonces estuvo 2 años en ETA, ya aproximadamente al final de del proceso del franquismo, y pues, bueno, fue de las que se salieron cuando hubo la democracia en España. Entonces me contaba que todavía estaba en París cuando había muerto Franco, y cuando empezaba, cuando acababa de estar haciéndose la Adolfo Suárez, la Constitución, etc. Entonces tuvieron una reunión con Resart, Simón de Beauvoir y alguna otra personalidad importante de la época. Se reunieron jóvenes, esta chica que tenía 18 años, chicos de esa edad. Además, los otros estaban totalmente admirados, porque claro, con esa admiración que tienen muchas veces los intelectuales por las personas que hacen cosas tremendas, ¿no? Albert Camus decía que el mayor peligro de los intelectuales es que casi todos suelen ser cobardes físicamente. Y las personas que son físicamente cobardes admiran a los brutos, ¿no? Es decir, no hay ninguna persona que tenga coraje físico admira a los brutos, pero los que son cobardes sí, tienen admiración por los brutos. Entonces hay una admiración, digamos,
por la brutalidad. Entonces ellos estaban ahí mirando aquí los chicos, entonces pues les estuvieron dando la teórica, hablándoles no sé qué. Entonces me contaba mi amiga que nunca ninguno de ellos le dijo, oye, ya está bien, dejar las armas. Hay una democracia. Empieza lo que usted decía, llega el 78. Empieza una nueva época, vamos a darles una oportunidad. No empecéis a poner bombas ahora en una que pueda haber un golpe de Estado, que pueda dar un pretexto a los militares para que acaben con la democracia. Ninguno de ellos le dijo más que todo lo que hacían estaba bien, que había que continuar, que duro, que no sé qué, y que fueron los chicos, las chicas que están allí, las que una vez que salieron de allí, dijeron, bueno, vamos a ver si poquito a poco lo vamos dejando. O sea, que, pero ninguna de aquellas personas adultas, de más de 60 años, que vivían cómodamente en un país democrático, ¿sabes? Ninguno se le ocurrió decirles a unos jóvenes que estaban luchando contra una dictadura que ya había acabado y que ahora iban a seguir por inercia luchando contra la democracia, decir, no hagáis eso porque no se puede luchar contra la democracia ni contra la dictadura. Ninguno se lo dijo. Y eran los grandes gurús. Pero si ha sido aprobación de terrorismo, si es que el intelectualismo ha sido promoción del terrorismo. Y no sé, la verdad es que yo lo tengo fresco porque lo he estado estudiando. Pero se nos ha olvidado en realidad. Yo aquí tengo un proverbio mío. De las personas que administran, lejos deben estar. Tienen mucha maldad, pues por sabido será que las personas que administran, perro llamando te están. ¿Hay algún? Voy a abrir mi intervención y si acaso a lo mejor de hecho, es una pregunta que me surge un poco por quizás Antonio por cómo planteo su exposición, pero yo quería decir que en este tiempo de complejidad no en tanto que todo es complicado, sino que también hay nuevos paradigmas científicos y también sociales. Claro, es un tiempo que nos ha tocado pensar mucho, es tremendamente reflexivo justamente por eso, porque todo es bastante ambivalente. Y en ese sentido, lo que se puede reivindicar de este tiempo es la imposibilidad de determinar quiénes son los buenos y los malos, ¿no? Y creo que eso puede ser bueno si lo sabemos gestionar bien. Y la pregunta es, atendiendo, bueno, aquí durante estos tres días, hemos visto cómo efectivamente el mayo del 68 es todo un cuerpo de imaginario colectivo que se concreta en lo político, en lo artístico, en lo estético, en lo cultural, en todos los ámbitos, pero hoy ha salido también en lo científico. La pregunta que se me ocurre es, ¿en qué medida, probablemente no de manera explícita, eso seguro que no, porque estaba gestándose en ese momento, en qué medida el mayo del 68 ha proyectado sobre nuestros días la incertidumbre, por ejemplo, de la física, la incertidumbre de las teorías del caos, las teorías de sistemas, en qué medida ha quedado como hilo conductor de existía en mayo del 68 incertidumbre o después de todo lo que hemos dicho, verdaderamente la gente tenía principios y los quería llevar hasta el final. Un preguntón bien bueno. Si leemos las letras de las canciones de Bob Dylan, por ejemplo, nos daremos cuenta de que allí está actuando, operando a toda velocidad, una enorme complejidad. El problema de Dylan o el problema de Leonard Cohen, es la enorme densidad de contenido, es decir, el hecho de que hay dos palabras, pero realmente cada una de esas dos palabras es un mundo propio, son sustantivos, no es meramente una aliteración de adjetivos como por ejemplo Víctor Hugo o el melodrama. No. Sin embargo, toda la parte intelectual revolucionaria, pseudo revolucionaria, por otra parte, yo sigo creyendo que la revolución, y eso es lo único en lo que coincido con De Boer, es una revolución de puertas adentro, es un cambio de la vida cotidiana, es la medida que tiene cada cual de acercarse a sí mismo, de buscarse a sí mismo y acercarse a sí mismo. No esto de salvarle la vida al prójimo, que me parece una hediondez, aunque sea un asunto repetido en los últimos 3.000 años. La complejidad lleva consigo incertidumbre.
la incertidumbre puede quedar ahí como un fermento de inquietud para nosotros que intenta disolverse mediante profecías, tanto científicas como teológicas o políticas, o somos capaces de aceptar la incertidumbre en lo que es, en la medida de libertad que abre. Imaginemos la vida de cualquiera de nosotros si ahora, aunque nos digan que nos van a dar 5 premios Nobel, que vamos a vivir 130 años y en el más perfecto estado de salud, como diría Campanella en la República de los Solarios, si no vamos a tener ningún problema, pero sabemos que vamos a morir el 13 de abril del año tal a tal hora, nadie puede vivir desde ahora. La esencia de la vida es la incertidumbre. Toda planificación, toda certeza, que por lo demás es lo que piden las pobres almas religiosas sin darse cuenta de lo que piden, es un despropósito. En mayo del 68, pero también antes y también después, dentro de lo que es la evolución del mundo, y por eso recordaba a Prigogine y a Mandelbrot, que son los gigantes de la ciencia, digamos, dura del periodo, los seres humanos nos fuimos dando cuenta de hasta qué punto la libertad para nosotros es tan esencial como los glóbulos rojos. Y no hay libertad sin incertidumbre. Y en esa medida, pues yo no separaría, no puedo separar mayo del 68 de lo que fue, digamos, la gran década de los 60, que se prolongó un poquito más hasta los 70, y claro, con un éxito infinito desde el punto de vista de gustos del consumidor, modas artísticas, ropas, etcétera, etcétera. Toda la gente que se preciaba un poco, más o menos imitaba. Yo recuerdo todavía, yo creo que Fernando lo evitó, pero yo me dejé llevar por pantalones esos elefantes, botas de vaquero, sombrero de cazador blanco. Yo era muy coqueto, yo estaba loco por la señora, afortunadamente ya me tranquilizaba. Las gracias a todos los asistentes a los tres días, de manera especial también a hoy, y emplazarles a todas las actividades del museo, a todas las actividades del seminario y quizás, con muchas probabilidades, pues alguna otra que podamos organizar al curso que viene de esta índole. Así que muchas gracias a todos.